Las autoridades de salud en Italia anunciaron que hoy se registraron 475 muertes por coronavirus. Esta cifra es récord en el número de decesos en 24 horas en cualquier país del mundo. Hasta el momento, 2.978 han perdido la vida. 2.648 personas más dieron positivo a la enfermedad, lo que genera un total de 28.710 personas portadoras en la nación. En el último día, 1.084 personas fueron dadas de alta por esta enfermedad. En total, 4.025 personas en todo el país se han declarado fuera de peligro. La mayoría de las personas que perecieron lo hicieron en el hospital, aunque algunos casos fueron registrados en los hogares, sobre todo en las casas de retiro donde habitan adultos mayores, informó Angelo Borrelli, jefe de protección civil. El gobierno externó su preocupación por el crecimiento de la curva de contagios, aunque aún se miden los efectos de las medidas de aislamiento de la población para verificar si han sido efectivas. Las regiones que continúan siendo de mayor preocupación son las de Lombardía, Emilia Romana, Veneto y Piamonte, donde se registra el mayor número de casos y decesos.